Gijón, supongo que sabe o día que hoy, el 11 de febrero, supongo que conocerá, también hay que hacer pedagogía, que un día como hoy, a instancia del PIE Margall, se proclamaba a Primera República. No es una cosa menor, seguramente, hablar de republicanismo y mismo de valores cívicos para combatir a su política de austeridad. Señor Feijóo, ustedes siempre gusta de comparar los datos macroeconómicos de nuestro país en relación con las medias o con los datos del Estado. Bueno, pues yo voy a decir que a su política de austeridad mata y que usted, a sus frutos y a sus consecuencias, he convertido realmente en un auténtico atila social para nuestro país. Y no porque digamos no, sino porque están a señalar, insisto, todos los grandes indicadores con los que pechamos en términos económicos o año 2014. Fíjese, a mí me gustaría que nos explicase qué es lo que está haciendo mal usted como presidente, porque mire, en datos de PIB, hablar de PIB es hablar del tamaño de un país, algo sustancial, un PIB en decrecimiento, como saben, desde que gobierna usted en nuestro país, pues desde el ciclo, tomando a media, desde que gobierna el señor Rajoy en no Estado, y usted en Galicia, o PIB galego, decreceu un menos 4,5%. A media estatal está na metade, señor Feijóo. Exactamente na metade. Algo está a facer vostede mal, justamente cando ademais promete ou se compara coas medias estatais. Pero non solamente o PIB, señor Feijóo. Tamén o que ten que ver cos datos de emprego. É certo que nos combatimos as políticas do Partido Popular porque son malas e porque converten en escravos á clase traballadora. Pero fíxese, pechou o ano 2014 con unha media estatal de creación de emprego de mala calidade, mala, en España, do 1,2%. Pero vostede pechou o exercicio en Galicia destruindo emprego. Exactamente o menos 0,8%. Vostede é o campeón da austeridade dos recortes e da destrucción de emprego. Insisto, na mentras que a media estatal, aínda que malo e de mala calidade e con salarios ínfimos e convertendo a xente en pobre, realmente creceu no 1,2%. Pero non solamente eso, é que a media de destrucción de emprego dese ciclo político do Partido Popular sitúase en Galicia no menos 10% e a media do Estado no menos 7%. E finalmente, señor Feijóo, explíquenos por que o paro creceu en Galicia a un ritmo desde que goberna usted do 35% e a media estatal é do 21%. E tamén explíquenos por que pecha o exercicio 2014 con unha caída brutal do índice de producción industrial no noso país que nos coloca no peor ou no vagón da cola justamente da política estatal. Señor Feijóo, vai mudar as súas políticas ou vai seguir empecinando en conseguir máis pobreza, máis parados? É, sin lugar a dúbidas, a única receta que ten para esta situación, que é propiciar o exilio económico da nosa xente nova fora do noso país. Que vai facer, señor Feijóo?